Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, se le escucha bien. ¿Se me escucha cortado? ¿Hola? No, se le escucha bien. Hola, Liz, Ah, sí, se le escucha ok. muy bien. Ah, de acuerdo, de repente me quedé así. ¿Será que no me escuchan? Ok, bien, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya por iniciar esta jornada. Ya casi nos queda pocos días para finalizar este curso. Así que vamos a esperar a los compañeros que se nos integren. Todavía nos hacen falta al menos 10 compañeros para poder iniciar la jornada. Huguito, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, muy bien. ¿Y usted? Excelente, aquí esperándolo ya, pendiente de ustedes que, a ver cómo les fue con la tarea. A ver si todos hicieron esa tarea. Veamos, Creo quiero que ver la si mayoría hicimos el intento. excelente, eso me gusta. Muy, muy bien. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola. Bien, Leo. gracias a Dios. Todo bien. Excelente, excelente. Bueno, ¿hizo la tarea? Ahí, como dice el compañero, hicimos el intento. Excelente, eso me gusta, que hagamos el intento. Aquí todos estamos en un proceso de aprendizaje, el cual nos permite, pues ustedes saben, conocer y aplicar esos conocimientos que vamos adquiriendo, ¿verdad? Y cada día, pues es un día más para aprender más y más y más y más. Sí, Así así que es. ya vamos a iniciar. Yo como recomendación siempre les digo, pues pongamos en práctica el aprendizaje y sobre todo, pues hacer que ese aprendizaje pues nos sume en nuestra formación, en nuestra vida, en nuestra vida laboral y personal, lo cual pues en algún momento nos permite generar diferentes competencias que ahí las vamos a ir descubriendo, que nos permiten incluso ser mejores profesionales en lo que hacemos. Así que vamos a esperar. Ya solo me faltan 3 personas. Insisto, me siento rara cuando les digo, estamos esperando tantas personas. Hola, Farra, ¿qué tal? ¿Cómo está, señorita? Hola, coach, le dijo Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, y gracias. Excelente. Ya vamos a iniciar. Bueno, creo que tenemos 15 personas ahorita. Un par de personas. Disculpe. Hola. Hola, mi Es niña. que yo entré. Dígame. Es que yo entré con otro teléfono, no sé si lo puede sacar porque no me reacciona. Ha ido con mi nombre. Fíjese que si lo saco, ya no va a poder ingresar si se quiere Ah. conectar desde ese móvil. Ah, sí, igual porque, o sea, sí, del otro no hay problema. Ajá. Ok, bueno, la remuevo entonces. Sí, Ay, porfa. espérame, le voy a quitar eso de que me que remover. Muy bien. Vamos a ver cuántos Gracias. participantes ya sabe, mi niña. Ya vamos a iniciar. Ya vemos, siempre vemos 17 ahorita, pero 15 participantes. Espera. Bueno, en lo que se nos conectan las y los demás, voy a empezar a pasar asistencia. Ya tenemos 16 con Sarita. Voy a empezar a pasar asistencia y esto, pues, vamos a ir avanzando. Tenemos por acá a Alejandra Presente. Rivas. Gracias.
Tenemos a Alexandra Arévalo. Alexandra todavía no está. Ok, vamos con Carlos Josué, todavía no se ha integrado. Y Presente. Gabriel. Ay, oh, perdón, Estoy. Carlos Josué. Ok, mire, va a disculpar que siempre lo confundo con el otro compañero. Confundo los nombres. Ok, aquí está Carlos Josué. Cindy Gabriela. Cindy, ya está. Presente. Gracias, bienvenida. Farra Alicia. Farra. Presente, Gracias. Hilda Bolaños. Hilda. Todavía no está, ya se nos va a integrar. Hugo Armando Rosales, Huguito. presente. Gracias. Y Dalia Claribel. Todavía no está. Ingrid Tatiana todavía no está. Ah, y Dalia Claribel, ¿ya está por ahí? Hola, profe. Gracias, bienvenida. Ok, tenemos a Jennifer Patricia. Jennifer. Hola, Jennifer. Lic, presente. Bienvenida. Ok, todavía. José Carlos todavía no está. José Mauricio. Por ahí vi a José Mauricio. Todavía no. Ok. Vamos con Juan Carlos. Perdón, Juan José Carpio. Juan José. Tampoco está todavía. Casey Rosemary Fuentes. Bienvenida. Presente. Gracias. Lady Mariela. Presente. Gracias. Mariela Yamilet. Marielita. Presente. Néstor, todavía. Néstor, todavía no se nos conecta. Oscar Leonel Cuellar Recinos. Presente. Ok. Patricia Elizabeth. Por ahí me parece ver a Patricia, todavía no. Samuel Enrique, Samuelito. Presente. Gracias. Santiago Alberto Ulloa, Santiaguito. Presente. Presente. Gracias, bienvenido. Sara Elizabeth. Sara Presente. Elizabeth, gracias. Jensi Stephanie. Presente. Gracias. Bueno, con lo que estamos, creería que podríamos iniciar esta formación para que vayamos avanzando. Por acá vemos ya a Cindy Gabriela. Vamos a avanzar. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Será que no lo mencioné? Creo que no lo mencioné. Néstor. A ver. No, no lo mencioné. Ok. Néstor. Está por acá. Bien, jóvenes, vamos a iniciar con el repaso del día de ayer. Hoy vamos a ver otros elementos importantes, pero antes de eso, antes de nuestro repaso ahora será un poco diferente. Ahora, nuestro repaso va a estar enfocado en la tarea. ¿Se recuerdan la tarea? ¿Todos se recuerdan de la tarea? Marielita. Ok, vamos. Ahorita les acabo de compartir la paleta para que subamos nuestro anuncio o lo que hayamos incorporado. Ok, vaya, Samuel o Saúles. Creo que Samuel. Ok, bueno, Samuel, si nos escucha, ya escuchamos, ya leí su mensajito. Todo le salga bien. Ok, los que hemos hecho la tarea, aquí póngamele su nombrecito, van a estar exentos de las preguntas que yo haga este día. Van a estar exentos. ¿Y qué hice celebrando? Ok, subamos la actividad, por favorcito, con su nombrecito. Gracias. Subamos ese ejercicio para que hagamos nuestro repaso.
Hagamos nuestro repaso y veamos nuestro nuevo tema de este día. Ok, veamos, ya me están subiendo ya ese anuncio. Recuerde que lo que vamos a subir es la imagen del anuncio. La imagen. Ok. Y todavía no veo ninguno. Que son varios los que están ingresando. Veamos. Ver, veamos, veamos. Casey, es en la palette. Acá lo acabo de ingresar. Si no logramos hacerlo, yo le puedo ir dando indicaciones cómo lo va a hacer, pero es en la palette que lo tiene que subir. En la palette, a usted le aparece a través de la pantalla, de su, si está en móvil, le aparece esta cosita y ya nosotros le damos ahí y nos da la opción de subir una imagen. Ahí es donde lo vamos a incorporar. Ok, tenemos el de Oscar Leonel, el de Mariela. Ay, ese pancito. Ay, Dios mío. Wow, excelente. Veamos. Veamos, ¿qué otro tenemos? Casey necesita ayuda para subir su imagen. Casey. Casey. Casey me escucha. Ya. Se me habrá ido Casey. 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 Aquí está. Hola, hola, Llegó. no, aquí estoy. Ya casi, ya casi. Vaya, si no, yo le indico cómo hacerlo. Ay, había entrado en pánico, Casey. ¿Qué me le pasó? Dije. A ver, solo tres me hicieron la tarea. No, Marielita. Ya la puse, Ay, ya la sí, ya la puse subió. ahí. Sí, es cierto, la subió, ya la vi. A ver, ¿y los demás? Jensi, Sarita, Farra, porque creo que no estuvo ayer, si no mal recuerdo. Armando, Huguito. Ya ahorita se lo... Huguito. Ah, vaya. Estoy intentando, pero no puedo. Ah, Es que con ¿en qué todo necesita lo que ayuda? hacía. Vaya, les doy indicaciones. Solo denme un segundo para enviar el link y hacerlo desde mi móvil para que me vayan siguiendo paso a paso. Ya ahorita se los incorporo. Tomo un segundo. Está. Acá está. Muy bien, cuando ahorita les acabo de ingresar el link a WhatsApp y cuando nosotros ingresamos desde nuestro móvil o desde un, en el caso de si estamos desde el móvil, voy a dar la indicación si estamos desde el móvil. En el caso de estar desde el móvil, a nosotros nos va a redireccionar a una pantalla. Ay, no sé si me logran ver acá. Quiero ver si me la logran observar. Nos va a redireccionar a la pantalla. Abajo. Ouch. Perdón, no me permite. En la barra inferior, ahí le aparece una flechita de compartir, le aparece una campanita y le aparece un círculo con una X. Usted le da a ese círculo. En ese más. Cuando nos da en ese más, nos va a desplegar una nueva ventana, más o menos así si la logramos ver. En esa ventana, ahí le aparece una X, le aparece una hojita, le aparece un relojito que nosotros podemos incluso programar. No sé si les aparece a ustedes, pero a mí sí me da la opción de programar una publicación
Le aparece donde dice asunto, usted pone en asunto su nombrecito y donde dice escribe algo fantástico, no es necesario en este caso. Usted se va a los iconos inferiores, ahí tiene diversos iconos, uno que es como una hojita con una flechita, tiene una camarita. En la camarita, en algunos casos le va a aparecer directamente a su galería, en otros le va a aparecer que nos vayamos a los archivos. Le damos ahí en archivos y nos va a desplegar una nueva imagen donde dice recientes, una nueva ventana. Usted busca, ahí le van a aparecer todas las cuentas que tiene vinculadas y usted busca la opción que diga galería. Ahí en galería debería de aparecerle en el caso de estar en su móvil. Y selecciona la imagen, la selecciona y luego le da publicar. No sé si se comprendió cómo vamos a hacer. ¿Sí? Sí o más o menos. Veamos. Ok, de acuerdo, no se preocupe. Ok. De acuerdo. Bien. ¿Todos lograron subir ya? Si no voy. Chicos, recuerden que debemos de tener las cámaras abiertas. Debemos tener las cámaras abiertas. Por favorcito. Ahí les voy a pedir que me ayuden con eso. Ok. Veamos. Por acá tenemos ya algunas. Quiero escucharlas y quiero escucharlos. Ok. Tenemos el primero, el de Castillo's Barber Shop. Tenemos promoción Castillo Barber Shop. 10% de descuento en corte de cabello y cejas. Un combo nos ofrece y ya con todo y su botón de call to action. Excelente. Wow. Me parece el estilo personalizado que destaca en tu imagen. Ven y aprovecha esta promoción del 1 al 10 de noviembre. Acá, ahí deberíamos de tener en nuestro copy, por ejemplo. Y deberíamos de tener en Castillo Barber Shop, podría ser, ¿verdad? Como idea, en Castillo Barber Shop encuentras o hacemos tus estilos, tus cortes a tus estilos, etcétera. Ahí podríamos pensar en un copy que podamos incorporar que sea interesante para nuestro usuario, ¿verdad? Luego tenemos, ay, Dios mío, este pancito, con solo de verlo, a mí se me antoja. Dice pan de muerto y quesadillas artesanales. Ok, visítanos en Las Chinamas, haz tus pedidos. Y búscanos en Facebook como Panadería Monroy. Y excelente. Acá este número de teléfono, Marielita, ¿es solo teléfono o también tenemos WhatsApp? También tengo WhatsApp. Este es el que utilizamos. Ok, acá como recomendación, ¿verdad? Deberíamos de sustituir el teléfono por el contáctanos o haz tu pedido al e incorporar el icono del WhatsApp y ya usted pues se sobreentiende, porque me imagino que los pedidos los toman por WhatsApp o es llamada directa. De las dos formas. De No, las por dos formas. WhatsApp me. Ok. En este caso, como la acción estaría directamente a, ahora bien, en relación a las imágenes, a mí me parece muy acertada una de ellas. ¿Cuál considera que deberíamos mejorar? La de las quesadillas. La de las quesadillas. La de las quesadillas porque la imagen debería tener un mejor atractivo en el sentido de que usted la ve y yo lo que veo es una torta embolsada. De pronto podría ser, se me ocurre, una quesadilla y un trozo de quesadilla que se vea eso porosito, que se vea rico, que se vea apetecible. Y en el caso del pan,
podríamos tener, si bien es cierto, los panes de fondo, pero deberíamos, con los panes podríamos trabajar con esto. Pero me parece muy, muy bonito el anuncio que ha hecho. Algunos detallitos por mejorar. Ahí son detallitos. Solo me queda una pregunta. Acá no hay un logo de la panadería. Fíjese que sí lo tenemos, pero como lo tengo en la computadora y todo el día hemos pasado ocupadas con lo del pan y todo eso, no lo pude poner. Okay, bye. Le hacía la pregunta para que ahí donde dice búscanos en Facebook como Panadería Monroy, le quedaría perfecto que incorporáramos el logo ahí, ¿eh? Una esquinita en pequeñito, ahí, ¿eh? Sería fabuloso. Y de ahí, como le digo, son detallitos, pero la felicito por el excelente trabajo que ha hecho. Veamos, ¿de quién es este? ¿De quién es Mío. este? Ok, Patricia, no, ¿quién habló? Es que no la Ale. veo acá. Sí. Ale. No. Es Hola, que no es. Alejandra Rivas. Sí. Alejandra Rivas, ¿verdad? Ok. Sí. Acá, ¿qué es lo que estamos promocionando, mi niña? El detalle que es una página de institucional de teología, por decirlo así. Entonces, lo próximo que viene es graduación para que llegue más gente. Entonces, yo lo que hago es la imagen así y en el comentario pongo toda la información para no saturar la imagen. Okay, en el lo incorporamos ya en la descripción y en el copy que agregamos. Casi lo mismo, graduación, descripción, un texto bíblico y un hashtag comparta. Ok, algo que podríamos, así como para que nos vayamos involucrando a los demás, ¿qué podríamos mejorarle a esta imagen? ¿Qué le podríamos mejorar a esta imagen? ¿Alguien antes que yo brinde mis aportes? ¿Alguien levante la mano sin pena que aquí todos? ¿Hola? La Lo fotito de de los de títulos. los títulos. La foto de los títulos. Muy bien. ¿Qué podríamos mejorar ahí? Ok. Vaya, esta publicación me parece fabulosa. Sin embargo, aquí hay elementos que ya en un anuncio son muy importantes. En fotografía se trabaja y me voy a salir un poquito. Como siempre, para sumar a lo que estamos viendo, cuando nosotros tomamos una fotografía, nosotros, no sé si se han fijado que en sus cámaras muchas veces nos aparecen tres líneas verticales y tres líneas horizontales. ¿Alguien sabe para qué sirven esas líneas? Para centralizar la foto. Para centralizar la foto. Ok. ¿Cómo se llama esa centralización fotografía? Se conoce como la ley de los tres cuartos, donde procuramos no dejar ni demasiado espacio a los laterales, es decir, a los lados, y tampoco en los extremos superiores e inferiores. Por ejemplo, en la que la compañera nos ha compartido, digo esto para que podríamos incluso mejorar esta fotografía. Acá, si queremos ver la ley de los tres cuartos, ¿qué es lo que más destaca en esta fotografía? ¿2023? 2020, no, en la fotografía, no en la publicación, en esta en particular. ¿Qué es lo que vemos que se ve así? Si se fijan, se ve una franja de las personas que están graduadas. A mí se me ocurre que esta fotografía no precisamente tendrían que salir todos. Podríamos incorporar a estas cuatro personas. No sé si mi puntero se ve. Si se Sí ve mi se ve. puntero, podríamos incorporar a incluso estas cuatro personas acá. ¿Por qué? Porque acá, si se fijan, esto no, esto mancha mi página, compañeros. Si se fijan acá, hay mucho aire de piso. Es decir, que lo que destaca es más
los espacios como tal que la misma fotografía. De igual manera, acá vemos una gran cantidad de espacios que destacan que quedan vacíos visualmente. Por eso ayer hablábamos de diseños visualmente atractivos. En este caso, considero que podríamos recomendarle a la compañera que deberíamos de trabajar en la parte de la edición de las fotografías. Y quiero ver. Y acá, por ejemplo, en el caso de esta última fotografía. Ay, ay, señor. Acá. En esta última, considero que nos podríamos quedar solo con esto, no sobresaturar la imagen, porque para esto, como es un anuncio, considero que está muy cargada de fotografías, a excepción que dentro de la publicación usemos o hagamos mejor un carrusel. Y se me viene a la mente que podríamos incorporar que dentro de esto generamos una imagen de los títulos, porque aquí hay que darle vueltecita en el caso que vaya marcado los títulos. Recordemos también elementos bien importantes. No sé si tenemos autorización de todas estas personas para publicar sus fotografías, es decir, que tengamos un consentimiento informado. Y esta información, pues, deberíamos de pensar si la vamos a dejar así como tal. Otros elementos que deberíamos de incorporar, como les digo, no está todo perdido, pero sí lo podríamos mejorar. Y estas fotos se podrían ir más a un carrusel. En el caso de los textos, a mí me parece sumamente interesante. Tengo una duda. ¿Y tío? ¿Es la iglesia o la universidad, Ale? ¿O Sí, la es la institución? abreviatura de la institución. Así es el logo. Instituto de Teología Interdenominacional Olivo. Internacional. Y eso está acá en El Salvador. Interdenominacional, que no promulgamos iglesia. Sí, aquí está en El Salvador. Interesante, primera vez que lo escucho. Interesante. Vaya, en este caso, la otra pregunta, Ale, ¿estos son los colores de la paleta de colores que con los que se trabaja? Normalmente dorado, verde, tonalidades verde. Ok, perfecto. Vaya, en ese caso, como recomendación, si vamos a dejar fotografías, nos quedáramos. Si usáramos esta. Yo le sugeriría que quitáramos esta fotografía porque esta no nos dice mucho. Yo solo veo seis personas que tienen, tres tienen un título y tres están sentadas con las manos en las piernas y no veo que nos diga muchísimo. Sin embargo, esta última vemos que es un pastor o es un sacerdote. Corríjame que ahí estoy, Son desconozco. estudiantes graduados de teología y el maestro de ceremonia. Ah, el maestro de ceremonia. Pensé que era un sacerdote. Ay, un No, no, pastor, perdón. no. Ok, acá lo que le decía, podemos destacar esta fotografía, podríamos recortarla, porque si se fijan, la señora está bien lejos de ellos. Pareciera que salió algo obligada, no, no sé. Pero si ya la visualizamos y vemos que estas cuatro personas más el maestro de ceremonia, ya nos da otra percepción de lo que estamos queriendo vender, que en este caso estamos promocionando la graduación de la licenciatura. Es licenciatura, ¿verdad? Es como un bachillerato en teología, así lo veo yo. Ah, es un bachillerato. Muy bien, y luego destacamos la parte del título. Esta fotografía, si la quisiéramos conservar, la recomiendo que la usáramos mejor en un carrusel. De igual manera, si voy a usar esta fotografía, la fotografía debe decir mucho.
Pero sí, con relación a lo concreto y conciso, estamos bien, uso de colores adecuados, no estamos saturados. Y de ahí para allá, de los detallitos sale, de ahí para allá estamos súper bien, vamos por muy buen camino para poder hacer nuestras publicaciones. Ahí solamente tendríamos que incorporar ya en una publicación los call to action que vamos a hacer. Por ejemplo, acá estamos invitando o estamos, ¿qué queremos hacer acá? ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Porque entiendo que esta pareciera más una tarjeta de invitación. Prácticamente sí, sería como invitación para el público, así lo puedan compartir los estudiantes que se van a titular o graduar. Ah, ok. Ok, es una invitación. Muy bien. Vamos acá. ¿De quién es esta? Marcos Vanegas, abogado y notario. Ok, y Dalia. ¿Y Dalia? ¿No? ¿De quién es esto? No, señor, yo ayer no estuve en la clase, por eso no lo he hecho. Vaya, no Solo se estuve preocupe, escuchándolo. Dalia. Ok. Ok, estamos con. Ah, Santiago. ¿Santiago está por ahí? Santiago. ¿Santiago? Ah, Santiago se nos levantó, ya me recordé. Ok, dijo que tenía un pequeño. Muy bien, veamos este otro. Néstor. Ok. Hola, hola. Néstor, ¿qué nos quiere decir con esta imagen? Esa era una campaña de posicionamiento. Bueno, como obviamente lo ven, es en Guatemala. El partido se llama UNE, entonces hicieron una campaña con un grupo mexicano de asesores. Entonces la idea era el que nos une. Entonces se hicieron una cantidad. Ni me acuerdo cuántas piezas en el cual se destacaba la palabra que nos une. Entonces había que jugar con eso y bueno, ahí está. Esa es una de tantas que les puedo mostrar, pero esa es la idea. Okay. O sea, posicionamiento, el que nos une. UNE es el partido. Me hubiese gustado que acá en Afíliate le hubieran incorporado nuevamente ya el logo del partido. El logo son las manitas, si no me equivoco. Es que no se podía, por eso no lo tiene. Entonces, por Ah. disposiciones no lo tiene. Es una pre-campaña. Ahí hacen un su relajo, entonces hacen como una pre-campaña legal y son unos, entonces Okay. cosas técnicas no se Ya, podía poner. esas son cosas ya estrategias ya eso está relacionado netamente con la propaganda. Como sugerencia, a lo mejor hubiéramos hecho una tipografía diferente a UNE. Eso hubiera sido fabuloso porque no nos hubiéramos salido del concepto. Acá me gustó porque fíjese que a pesar que es un verde bien degradado el que tienen, acá hicieron el cambio. Acá hicieron el cambio con el color. ¿Cómo hubiéramos logrado destacar y que esto hubiese sido aún más atractivo? Hubiera sido que no hubiéramos utilizado o hubiéramos reducido el uso de las mayúsculas. Eso hubiera sido importante para que el UNE se hubiera visto ya como más directo, así directo, sin salirnos de las reglas establecidas o de la parte de legal. Eso hubiera Sí, sido le entiendo. sugerencia. Y acá tenían algún. ¿Esto fue en redes sociales, Néstor? ¿O Sí, fue en ATL? en todos En medios lados. tres. Todas Okay. esas disposiciones que usted me dice, igual se le hicieron comentarios, pero fueron lineamientos que dieron otras personas más arriba. Ah, Entonces, había que okay. hacerlo como yo decía. Okay. Sí, lo que pasa es que acá, y es lo que a veces en el tema político partidario, así va, voy a respirar. En el tema político partidario, a veces uno pues tiene la claridad de lo que va a generar en su campaña o hacia dónde la va a llevar,
Pero como hay lineamientos que ya no nos podemos salir de ahí, pues ni modo. Pero sí, lo ideal sería que destacáramos elementos. Y fíjense que esta fotografía está muy bonita, pero hubiese sido mejor si hubiéramos quitado de pronto estos, ¿cómo se llaman? Barrotes, no, separadores. Separador, carrilera. Hubiéramos quitado eso, esa cosita. Hubiéramos quitado estos elementos y hubiera sido fabuloso tener quizás, porque aquí esta foto, así, fue una persona, no fue, fue una foto posada, no fue una foto natural. Si hubiéramos utilizado una fotografía posada como es esta, hubiéramos incorporado elementos. Bien relacionados a lo que nos estaba dando el mensaje que nos une a los chapines. Sí, hubieran habido elementos bien interesantes, porque acá sí se sabe que es antigua, pero hubiera sido fabuloso que hubiera sido cerca del arco. No sé, ahí hay muchos elementos que hubieran resultado sumamente fabulosos y otros elementos que sí, a pesar de que me gusta, pero hubiese sido bastante interesante que el degradado hubiera comenzado de esta altura, desde donde empieza el trabajo, y hubiese llegado hasta nos une y que la persona se hubiesen visto los colores vivos y naturales. Eso hubiera sido aún más fabuloso, también quitando lo que le mencionaba e incorporando elementos así, bien destacados de los chapines. Así hubiera sido fabuloso para poder haber hecho este flyer. Este flyer está bien interesante como recomendación, ¿verdad? Así que si tiene la oportunidad de que otro candidato se deje guiar, ya tiene elementos como más claros, Néstor. Sí, muchas gracias. Fíjate que no lo había visto, como muchas veces este tipo de cosas salen, como son para redes, son para ya, y no van a estar más de 24 horas, entonces esos detalles sí, hay que tomarlos en cuenta. Y muchas veces por las carreras, aunque uno en la batería que hace se van, pero tienes razón, no lo había visto de esa forma. Lo que pasa que es aquí donde debe de entrar la estrategia de posicionamiento o la estrategia de propaganda que se utiliza ya en una campaña, compañero, porque si bien es cierto, las cosas son para ayer, porque así funciona, para ayer. Y también en otras áreas, compañeros, funcionan las cosas para ayer. En algún momento se toman, para eso sirven las fotografías o los roches de relleno que en algún momento vamos a utilizar. También sacamos fotografías para muchos elementos. Es decir, que cuando nosotros tenemos clara hacia dónde lo vamos a llevar o qué esperamos, debemos de tener elementos ya bien, bien detallados, porque una campaña no solamente lo popular es, se me ocurrió esta foto, estoy echando tortillas y así, está bien las fotografías espontáneas, pero cuando ya estamos hablando de posicionamiento, deben de ser un poquito más pensadas para lograr el objetivo. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Veamos. Así, calladitos están, ¿qué les pasa? Asustados, si no los he regañado. ¿Están ahí? Ah, vaya. Poniéndote aquí, está Ah, muy vaya. interesante. Vaya, yo así va. Yo no los he regañado. Nada, a mí me gusta que estén ahí participando o haciendo preguntas. Seguimos con el de ¿quién nos sigue? ¿Con quién seguimos? ¿De quién es esto? Wow. Ay, no. Mío. Ok, Huguito, cuénteme, ¿cuál es el mensaje que nos está dando acá? Pues prácticamente estaba pensando en ventas de libros, ¿verdad? Pero según los comentarios que he escuchado, sí se mal en colocar una imagen de unos libros ya, o sea, que no fue una fotografía hecha por mí, sino que una foto ya descargada de la que puse en el círculo, ¿verdad? Entonces, ese sí siento que fue un gran error.
Estamos en proceso de aprendizaje, Vito. Véalo como un proceso de aprendizaje. A mí no me gusta que digan error, me gusta más. Estoy aprendiendo. Una cosa bien importante cuando nosotros hacemos nuestras publicaciones en redes sociales, Facebook, Instagram o las diferentes estrategias de marketing si las estamos aplicando, es que usemos fotografías, imágenes propias. ¿Por qué? Porque cuando usted viene y Marielita, esas imágenes eran suyas, Marielita. Ah, vaya, así, así, a mí se me escapó. Hago esta No, pregunta no, sí, son mías. y hago énfasis en esto porque, vaya, en el caso de un libro, podríamos tomar elementos, porque se lo voy a poner así, compañero. Si yo tengo, por ejemplo, el libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene, ¿será que le puedo cambiar el estilo o la portada a este libro? Creo que eso dependería de la edición, porque a veces la edición va cambiando ese tipo de detalles, ¿verdad? Si yo estoy vendiendo X edición, yo no puedo cambiar la fotografía, yo no puedo cambiarle una portada porque yo estoy vendiendo esa edición. Usted dijo ya un elemento bien importante. Es decir, que de pronto, aún en el caso de los libros, sí hay cosas que no las puedo cambiar. Es decir, si yo ya tengo, por ejemplo, una X portada de un X libro, porque de esa edición, de ese editorial, de ese autor, yo no la puedo cambiar. Entonces, sí es válido si yo no tengo fotografías propias para promocionar ese libro y de pronto encuentro una fotografía que la utilice, no hay ningún problema. Pero esos son casos excepcionales. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de libros. Estamos hablando de cosas que yo ya no puedo cambiar. Pero si yo tengo la capacidad o tengo a la disposición poder hacer mis propias fotografías, aún sería mejor. Pero en este caso, imagínese que usted estuviera promocionando, dígame el nombre de un libro que le guste, Huito. Dígame el El nombre de verbo un libro que le José guste. de Claudia Hernández. Vaya, si usted está promocionando el verbo J de Claudia Hernández y aparece una foto de las 48 leyes del poder, como que no tiene relación, ¿verdad? Entonces, acá por el tipo de publicación, si yo estoy promocionando un X libro, obviamente tengo que utilizar ese libro, ¿verdad? En este caso, como es una variedad, podríamos tomar elementos y yo no lo veo mal, porque el sueño, yo no lo veo mal, si estoy usando una fotografía que haga referencia a una diversidad de libros. Y otro elemento que veía acá, acá esos colores, esa es una paleta de colores que usted estaría utilizando en el caso de tener un emprendimiento. Sí, prácticamente la foto de perfil, lleva esos colores, pero no he realizado un logo y todo eso todavía. Ok, todavía no tiene una paleta de colores, es decir, ya todavía no tenemos una paleta de colores. Pero en el caso para los libros, a mí me parecen muy, muy interesantes estos colores, más maderosos y está fabuloso. Ahora bien, acá nos falta, ¿qué elementos vemos que nos hacen falta, Hugo? El capturation, El así es, ¿verdad? call to action ya cuando hacemos la publicación. Pero aquí nos faltan elementos, por ejemplo, hubiera sido bueno que creáramos un, entre comillas, un usuario de la página, ¿verdad? Acá podríamos de pronto incorporar el WhatsApp o los números donde se pueden contactar, porque acá nos dice venta de libros centroamericanos. Los libros de la historia, gramática y literatura centroamericana desde 599, con envíos a todo el país.
¿Qué país? Aquí sería envíos a todo El Salvador, porque a lo mejor yo ahorita esté en Honduras o en Nicaragua y yo digo, en todo el país los va a mandar a Nicaragua o a Honduras. ¿Por qué le digo esto? Porque a nuestros usuarios, cuando alguien comparte, hay muchas, muchas posibilidades que le lleguen a otros países o a otras regiones. Entonces, por eso es importante que seamos claros con el mensaje que estamos dando. Otro de los, ¿qué es esto de la palabra arcaica de Centroamérica? Se roba la palabra arcaica de Centroamérica. ¿Ese es el nombre de la marca o a qué se refiere con eso? Ese es el nombre de la página de Ah, Facebook. ese es el nombre de la página de Facebook. Entonces, acá, si lo vemos así, yo lo interpreté y me ayudan los demás si lo interpretamos así. A mí se me vino a la mente que era una frase. No sé para los demás cómo lo vimos, cómo lo interpretamos. ¿Quiero escucharlos? A ver, nadie. No me están poniendo atención entonces. Ay, Jesús, María Jesús. A ver. Sí, en realidad yo no entendía tampoco. Yo dije, ¿por qué estará eso ahí? Decía, ¿de qué será? Entonces, acá podría ser, síguenos en el logo de Facebook, por ejemplo, o la palabra síguenos en Facebook, como la palabra arcaica de Centroamérica. Ahí fuera diferente. O con un síguenos, la F de Facebook, y ya aparece esto. Ahí cambiaría completamente el panorama. Y luego nos dice envíos a todo el país. ¿Y cómo puede contactarme? ¿O será que yo no estoy viendo bien? ¿Será que? Sí, eso es todo, ¿verdad, Huguito? Sí. Sí, eso sería todo. Lo demás iría Ajá. en la... Ahí no recuerdo cómo se llama. En el call to action, no precisamente, lo puedo incorporar Ajá. por acá. Por acá, por ejemplo, dice envíos a, con envíos a todo el país. Así como veíamos el de Mariela, donde veíamos que nos dice, haz tus pedidos ahora. Y aquí nos pone el número de teléfono y yo le hacía la sugerencia que usáramos el logo de WhatsApp. Y acá nos dice, búscanos en Facebook como Panadería Monroy. Entonces, la misma recomendación podría ser en el caso suyo, que acá estaríamos hablando de, por ejemplo, síguenos como la palabra que queda de Centroamérica o a sus pedidos y ya ponemos un número de teléfono, porque el call to action, recuerden, elementos bien importantes. Si yo comparto o le saco un screenshot a la publicación, si yo le saco el screenshot, por ejemplo, acá lo veíamos, este ejemplo, el de, creo que es el de Oscar. Sí, ¿verdad? Oscar es el suyo. Sí, ese es el mío. Sí, va, en el caso del compañero, él nos compartió ya su publicación y acá él nos mandó un screen y acá, y aquí sí, aquí fue ya error mío, compañero, y la corregimos acá también. Acá deberíamos de haber incorporado el número de WhatsApp. ¿Por qué creen que deberíamos de incorporar el número de WhatsApp acá en el copy o acá en la descripción? Más que todo en el copy. ¿Por qué? Porque si yo mando el screen y me lo mandan, ¿cómo yo voy a hacer para saber o para hacer ese call to action, hacer ese llamado a la acción? Porque si a mí, por ejemplo, viene Casey y me dice, mire, aquí está este lugar donde le pueden arreglar sus cejas, etcétera, y me lo manda, ¿y yo cómo hago para contactarme? Si yo quiero directamente hacer el call to action, ¿qué es? Preguntar, mire, ¿por cuánto me arregla las cejas? ¿Usted qué las ando todas despeinadas? Por ejemplo. Entonces, acá deberíamos de incorporar nuestro número de teléfono, porque es bien importante que lo tengamos. Y acá el call to action lo que nos hace es que yo le doy al botoncito y automáticamente me manda el número. Pero hasta entonces voy a saber cuál es el número. Diferente es cuando lo tengo acá en el call. Entonces, la misma recomendación para usted, compañero. Deberíamos de incorporarlo dentro de la publicación. ¿Sí? Ok.
Por lo Sí, gracias. demás, excelente trabajo como lo hemos planteado, porque no lo hemos cargado. Ok, ¿de quién es este? Casey. ¿Será de Casey? Ah, está lloviendo ya en mi casa. Es el mío. Ok. Casey Fuentes. Perfumes. New Black November. Ah, en English. Okay, me parece. Okay, 15% de descuento. Por aquí nos tiene Irresistible Dolce Gabbana. ¿Estos son fragancias originales o son réplicas? Como es un proyecto, ¿verdad? No es que yo lo estoy vendiendo ya. Las imágenes las descargué, entonces supone que van a ser fragancias originales. No, no serían réplicas. Okay, bien. Entonces hay que poner esos puntos importantes, perdón, porque recordemos de que también hay réplicas, y si son réplicas hay que detallar que son réplicas, y si son originales, pues también. Ahora bien, en cuanto al diseño, a mí me encanta. Hay algunos elementos que considero que podríamos mejorar. Estamos haciendo uso de líneas, algunos elementos, otros elementos por acá, algunos vectores, la tipografía. Estoy con un poquito de duda con esta tipografía. Podríamos primero centrarla, El uso de mayúsculas. Hay que tener un poquito de cuidado porque sabemos qué significan las mayúsculas en entornos digitales. ¿Alguien sabe? Permita. ¿Alguien sabe? Ay, Casey. Lo siento, lo que pasa es de que no sabía si estaba activado el micrófono, que me aparecían otras cosas aquí. Yo no sé qué significa, yo lo hice así por más formalidad, no sé. Ok, el uso de mayúsculas. ¿Alguien sabe qué significa el uso de mayúsculas? Me ayuda, me abre su micrófono, por favor. A ver, Hilda, la queremos escuchar. Hilda, la queremos escuchar su voz. El uso de mayúsculas, tengo entendido que significa como hablar fuerte en internet o en las redes sociales, no sé, algo así Gracias. En entornos digitales, llámese redes sociales, correos electrónicos, es como que estamos gritando. Entonces, acá hay algunos elementos que sí podemos hacer uso. Claro, no abusar de ellos, porque sí es importante, no abusar de las mayúsculas. Acá sí podríamos mejorar esta parte. Y en el caso de estos círculos, considero que podríamos hacer un diseño diferente o de pronto hacer que resalte, porque aquí se ve como puesto a... Por lo demás, Casey creería, y me parece muy interesante, acá dentro de esto, Facebook, deberíamos incorporar el síguenos o búscanos. O haz tus pedidos. Bueno, acá tenemos haz tus pedidos. Ok, algo bien importante. ¿Cómo se escribe WhatsApp? Debemos de hacer muy buen uso de la ortografía. Cuando nosotros hacemos una publicación o creamos un anuncio, hagamos buen uso de la ortografía. ¿Por qué? Porque para mí y mi público probablemente se entienda mejor que diga WhatsApp. Sin embargo, como profesionales y debemos de comenzar a hacer eso porque también debemos de ser profesionales en lo que hacemos. Y no estamos hablando de títulos, no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de ser un profesional en nuestro trabajo.
Una de las cosas importantes es el buen uso de la ortografía. Entonces, como sugerencia, los invito a que revisemos. Si usted tiene problemas que de repente confundimos, por ejemplo, objetivo con objetivo, y le ponemos con B y era con D o con D y lo pongo con B, váyase a internet, póngale cómo se escribe la palabra y póngala como usted como cree que se escribe. El buscador se la va a corregir. Es importante eso. Es importante como recomendación. Me gusta la forma que lo ha manejado. Sí creería que de pronto acá podríamos darle un poquitito de vida aún más a la parte de lo que estamos queriendo darnos a conocer. ¿Qué podríamos incorporar acá? Sencillo, podríamos incorporar, si ya tengo mi logo, pues ya lo vimos ahí reflejado, pero acá podría ser, por ejemplo, la F o el Facebook en azul, a los colores que tiene la red. De igual manera, el logo. ¿Se acuerdan del ejercicio que vimos ayer cuando veíamos el de Tigo? Nadie nos decía Facebook, WhatsApp, Instagram, no, pero todos sabíamos qué significaba. Entonces, cuando yo pongo los logos de las diferentes redes, o en este caso de Facebook y WhatsApp, hago énfasis a que la persona que me está leyendo en ese momento, pues haga esa acción, que me busque, que vea que no solamente eso le estoy ofreciendo, porque esto es decirle y hacer ese llamado a que haga una acción en concreto o que nos busque, y el objetivo de poner acá no precisamente solamente es para que me siga y ya me dio un like. A mí me interesa que esto de pronto me compre, ¿verdad? O de pronto yo sea su primera opción para buscar un tipo de perfume o algo por el estilo que estemos promocionando, ¿verdad? Entonces, es importante que revisemos esos elementos. Y acá, en este 15% de descuento, de pronto lo hubiéramos sacado de este cuadrito, o hubiéramos puesto de pronto uno de estas tonalidades para que resaltara un poquito. O en su defecto, lo hubiéramos hecho un poquito más negrito, no sé, algunos elementos. Pero por lo demás que hice, wow, excelente trabajo como lo ha hecho. Vamos con el de... A ver, veamos este. ¿De quién es este? A ver. Mío. ¿De quién? Hola, Cindy, cuéntenos, ¿qué nos quiere decir acá? El lanzamiento de un nuevo producto. Mi página se dedica a hacer pulseras de hilo y accesorios a crochet. En este caso queremos incorporar lo que son los amigurumis. Son Okay, llaveros me parece. personalizados. Estamos en relación a los elementos. Este de pronto quizás un poquito más centrado o un poquito más grandecita la imagen. Y en este pues más lejito la imagen para ir haciendo énfasis. En el caso de los colores, deberíamos de buscar un color que contraste con este color café. De pronto un blanco, de pronto podría haber sido fabuloso. En cuanto al diseño, estamos casi que perfectos. Podría haber utilizado este mismo contraste, mire, compañera. Algo similar como este, de pronto. Lo que nos falta, ¿qué nos falta acá, compañera? ¿Qué elementos nos falta? El logo, dónde contactarnos. Bueno, en este caso, esa es una publicación que ya había hecho en mi página. Por eso no le agregué esos elementos porque como ya estaba directo a la página. Okay, recordemos que cuando estamos hablando de las publicaciones o de los anuncios para este caso para Facebook, se fijaron el ejemplo del compañero, el primero. Así a simple vista, bueno, aquí dice Castillo Barbershop, yo entiendo que
que lo puedo buscar así. Y tengo algunos elementos que destacan al tema del corte, ¿verdad? Y él lo que está haciendo ahorita es la promoción de sus servicios que tiene vigentes en este momento. Pero en este caso, si bien es cierto, ya como imagen como tal, si yo la voy a hacer una publicación, como publicación, sin un objetivo concreto, solo decir, mire, aquí estoy, seguimos haciendo más de lo mismo. Si yo quiero incorporar esta imagen en un carrusel y la publico, sería fabuloso. Pero si yo solamente le digo nuevo producto y espero que el usuario haga las acciones, no la va a hacer el usuario por sí solo. ¿Por qué no la va a hacer por sí solo? ¿Qué tal si la persona vino y la descargó? Pregunto, Cindy, esta publicación que me dice que ya habían hecho anteriormente, ¿llevaba algún texto, alguna descripción, algún copy dentro de la publicación? Sí, de hecho sí, le agregué copy especificando lo que le mencioné, que era el lanzamiento de un nuevo producto, llaveros personalizados, en diferentes tamaños, variedad de diseños, incluso hasta con hashtag. En el copy sí iba especificado. Perfecto. Vaya, en ese caso estamos bien, pero acá como elemento, si la voy a hacer ya para un anuncio, sí les sugiero que agreguemos elementos. Vaya, aquí tenemos nuevos productos, amigurumis. Ay, corríame, que no sé cómo se pronuncia. De pronto acá Sí, el logo. a mi gurumi. Amigurumis. De pronto acá podríamos incorporar el logo del emprendimiento y acá la forma de contactar, por ejemplo, un teléfono o la red en la que nos están siguiendo. ¿Por qué? Porque si yo vengo, lo veo y descargo la imagen y se la mando a alguien, va a comprender de qué se trata. Pero viene alguien y dice, ah, me gusta esa fotografía. ¿Qué creen que pasa mucho? ¿Por qué creen que las personas que se dedican a hacer uñas ahí andan mandando, haciendo hasta unos sus anillos bien, bien bonitos que hacen con el nombre del salón? Y a la hora que llega la persona, ya le voy a tomar la foto de las uñas y le ponen el logo del lugar. Porque vienen personas que por comodidad, por X razones, y toma nuestras fotografías y las sube como propias. Es importante que hagamos uso y tengamos claridad de qué es lo que le estamos vendiendo, porque si yo lo pongo así, se puede que se vea bien y todo, pero al momento que yo hago un anuncio, debe de incorporar estos elementos. Ya lo dice, nuevo producto, pero acá deberíamos de incorporar, por ejemplo, el logo, deberíamos de incorporar la información. No, no estamos hablando de cómo hemos hecho en el copy, sino que elementos básicos, nuevos productos, ya está. ¿Cuál es el nuevo producto? Amigurumis, dos fotografías con vectores, atractivo, con su paleta de colores, pero ¿cómo voy a hacer para el contacto? Entonces, ¿por qué es importante estos elementos? Porque cuando nosotros hacemos una pauta, todos estos elementos me van a ayudar a que mi producto, pues otras personas lo logren identificar. Pero así, 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 yo no logro identificar de quién es este producto. Si yo así a secas lo veo. Pero si yo ya veo un logo, yo ya veo el nombre del emprendimiento, yo ya veo la persona, etcétera, ya es diferente. Y acá, wow. No sé si tenía alguna pregunta, compañerita, en relación a. No. Ay, ya estoy viendo la hora y mi tormenta ya se puso más fuerte. Ok. ¿De quién es este? ¿De quién Mi es?
Hola, Jensi. ¿Esta es suya o es un ejemplo que usted ha mandado? Esta es mía, es de la página de mi negocio. Ok. ¿Qué considera, de acuerdo a todo lo que hemos visto, esta se la vamos a poner difícil, Jensi? De Ah, acuerdo a lo que hemos hablado, ¿qué considera que deberíamos mejorar acá? Son solo detalles los que deberíamos de mejorar. Acá, como ya es publicación, tendríamos que ver algunos elementos. Vamos a ir directamente al a las imágenes. Estos son productos que ustedes elaboran. Ok. Sí, que nosotros vendemos en la tienda. Ok. ¿Cómo podríamos haber mejorado o cómo podemos mejorar este diseño? ¿Cómo podríamos mejorar? Está interesante, pero está sumamente cargado. La imagen o la publicación en sí. No, no, estamos viendo solo la imagen, no estamos viendo publicación como tal. Como Pues elementos importantes que deberíamos de mejorar. yo, por lo que usted estaba hablando de los anteriores, es que tiene que tener el logo. Considero que lo tiene. El número de WhatsApp también se los agrego a cada imagen. Y esas imágenes, digamos, yo las tomo y yo las ahí, pero realmente, bueno, es esa la que hice así porque para mostrar por la ropa, para mostrar como la parte del frente y la parte de atrás, ¿verdad? Porque tal vez La variedad, podría la hacerlo variedad. solo la parte del frente, pero también necesito mostrar la otra parte, ¿verdad? Para que las personas vean bien el producto. Entonces es por eso que lo hago así. Bueno, en este caso no, porque otras que sí, ¿verdad? Solo es la parte de enfrente, de ya sea de la camisa o blusa. Ok, vaya, como sugerencia, si se dan cuenta, acá la compañera nos ha puesto prácticamente, nos ha hecho, ay, no lo pude entender. Ok, quiero verlo, vamos a borrar. Ya le marqué algunos elementos, creo que lo visualizó, compañera. Sí. Ok, bien, acá tenemos elementos bien importantes. Y uno de ellos es que cumple algunas características. Decía, tenemos el logo. La pregunta es, ¿el logo así es? Sí es, tiene varios colores el logo. Tiene amarillos, azules, verdes, negros. Como colores ¿Sí? neón. Colores neón. Ok. Lo que hablábamos ayer del tipo de colores que se usan para nuestros logos. Y el por qué la importancia al momento de tener colores neutros o no hacer uso excesivo de colores. Porque, por ejemplo, acá, si bien es cierto, el ejercicio que nos ha mostrado, y yo estoy completamente de acuerdo con usted, Jensi, que mostremos la parte de atrás, porque por el tipo de producto que estamos ofreciendo. Ahora bien, una forma atractiva hubiese sido no precisamente que lo usara un maniquí, una forma atractiva hubiera sido que lo usara una persona. Solo mostrando así como está acá, sin rostro, hubiera sido fabuloso. Dejando de lado eso, primero que nada, la imagen ya no sé si es porque es screen. Se ve pixeleada, pero lo primero que debe de ser una imagen en alta calidad. Luego de eso, me parece que acá dice nuevo, está fabuloso. Estoy diciendo, mire, este es el nuevo producto que tenemos. Le pongo el WhatsApp, le pongo el número de teléfono y lo invito a. Y creo que acá tiene el call to action. Sí, aquí lo tiene. Lo que sí destacaría que al tener demasiadas. Tenemos tres elementos. Tenemos una imagen, dos, un producto, dos productos, tres productos.
Esto al final se vuelve cargado. ¿Cuál hubiera sido lo ideal acá? Ahí son tres imágenes. ¿Hola? Ahí son tres imágenes. No. Son tres imágenes? No, ajá, no es una sola, sino que es como ahí le tomé screen a la publicación. Pero realmente la imagen es solo digamos, el centro rojo es una imagen, el centro azul es otra imagen y la camisa es otra imagen. Ah, bueno, sí, así que sí. Si solamente está así marcado, ahorita quiero ver si lo logro marcar. Si esto está marcado así directamente, la publicación está a favor. Pero si esta publicación, porque yo no sé, yo la interpreté y las disculpas del caso, yo la interpreté que era una sola imagen y error mío no preguntarle. Esa Si está, si es está así, acá lo que. Hola, hola. sí, es solo una imagen. Ok, acá con lo que jugaríamos sería con los contrastes de colores y eso sería lo que le podría incorporar. Y en relación, ya para ir cerrando, y en relación a los elementos que vemos acá, acá tenemos variedad, calidad, envíos a nivel nacional, Luce la Moda, Conde Moda, Chicago Bulls, Okay, Puma, deportes, ¿qué más? Accesorios, básquetbol, etcétera. Todo esto sí es importante porque acá tenemos, por ejemplo, palabras clave bien determinadas que nos permiten incorporarlo. Esto es el copy, lo que usted me tiene acá, de Chicago Bulls hasta el osito, el nuevo ingreso. Todo esto es más el. Acá deberíamos de incorporarle, por ejemplo, entérate de los nuevos productos o ya llegaron nuevos productos, o tenemos nuevos productos, etcétera. Pero de ahí para allá, eso sería lo que le mejoraría en ese caso, habiendo aclarado que son tres publicaciones diferentes. Imagen en la siguiente, sería en la siguiente y le compartí solo la imagen. Ah, ok, ahorita Siguiente lo vemos. semana, por si la Vamos a quiere. ver. Ahorita la vemos. Ahorita. Solo que. Uy, qué grandote lo hice. Quiero ver. Lo mandó aquí siempre. Siempre A la mismo, pared. la siguiente Ah. era. Ok. Ah, aquí está ya. Ya la encontré. Ok. Esa sería solo, esa es una imagen, pero Esta la es la publicación imagen. tenía tres fotografías. Aquí está. Lo que sí es la parte esta que le menciono de los colores. El lobo. Sí, el logo. El logo es el como que hace un poquito de ruido. Sí. De ahí los elementos, estamos fabulosos. Tenemos el teléfono, el logo, diciéndole compra ya. Y tenemos el call to action en la publicación. Muy bien. Creo que hemos visto muchos elementos importantes que han venido a sumar a lo que estábamos viendo en relación a nuestra información que vamos a compartir, ya sea en nuestros sitios. Ahora bien, mañana vamos a hacer el repaso de este análisis que hicimos en relación a la creación de estos anuncios, los cuales nos van a permitir. Si no nos salió bien o usted siente, ay, todavía me falta, no se preocupe, estamos en un proceso de aprendizaje en el cual poco a poco vamos a ir mejorando y lo cual nos va a permitir poder, cada vez que practicamos, mejoramos. Entonces, la recomendación sería que practicáramos, incorporemos elementos y bueno, pues no sé si hay alguna duda, pregunta, algún comentario que tengamos en relación a la clase de este día. Gracias, quedarse hasta esta hora. Yo me emociono. Ok, no sé si hay alguna duda. De mi parte, todo bien. Bastantes puntos como interesante, bastantes puntos que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar una buena publicación, ¿verdad?
Muy bien, excelente. Bueno, pues a mí no me queda más que desearles una bonita noche, que descansen y nos vemos mañana para que hagamos un brief de todo lo que vimos ahora, que era la continuación de la publica de las diferentes formas de hacer nuestras publicaciones. Entonces, así que señoritas, caballeros, pasen una bonita noche, descansen, si está lloviendo en su casita, pues disfrute la lluvia, el ruidito de la lluvia, y si no, pues ponga el ventilador. Así que pasen una bonita noche, descansen y nos vemos mañana. Se cuidan. Buenas noches. Feliz noche. Gracias.